Tras el periodo de vacancia legislativa, pues hoy los asambleístas regresan al legislativo a sesionar. A esta hora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Freddy Paredes, que desde muy temprano está en la Asamblea Nacional, ubicada en el centro norte de Quito, para contarnos precisamente lo que sucede en el legislativo luego de que ya concluyó este periodo de vacancia. Hoy se instalaban a partir de las 6 de la mañana. Hola, Freddy, buenos días, cuéntanos. Se establece la figura del consentimiento libre. Hola, ¿cómo estás, Liz? Amigos televidentes, muy buenos días nuevamente. En efecto, hoy se reanudan las actividades en la Asamblea Legislativa luego de la vacancia de alrededor de 15 días. Fue convocada la sesión a las 6 de la mañana. Realmente hay dos sesiones del Pleno, una de las 6 de la mañana, que es la que está decurriendo ahora mismo, se instaló a las 6:25, y otra hacia las 9 de la mañana. Se van a tramitar temas que quedaron pendientes en atención a los plazos que establece la legislatura para ir abordando los diferentes temas. Pero en este momento estamos en capacidad de informar que hay un tema político muy importante que tiene como propósito la bancada de mayoría de Alianza País. Los 74 legisladores oficialistas anunciarán hoy un juicio político en contra del contralor encargado Pablo Celi. Para hacer este anuncio está con nosotros, le invitamos brevemente a la asambleísta Soledad Buendía, quien nos va a contar las razones por qué el bloque de Alianza País ha decidido enjuiciar políticamente al contralor encargado Pablo Celi. Asambleísta, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, el bloque de Alianza País el día de ayer ha debatido profundamente las acciones que ha pues iniciado el contralor Celi, y vamos hoy día a iniciar un proceso de fiscalización, primero con un pedido de información para develar pues cómo se está violentando la Constitución, hay incumplimiento de funciones, y esto nos llevará a un juicio político contra el actual contralor. ¿Cuál es la causa de este juicio político? Pues aquellos incumplimientos de la Constitución cuando se inicia un proceso de auditoría de gestión de la deuda. Ustedes, amigos televidentes, esta es la decisión de última hora, seguramente consensuada en la reunión interna del bloque de Alianza País de ayer. Así es, fue planteado, debatido y consensuada el día de ayer en nuestro bloque legislativo, y hoy el presidente de la Asamblea a las 10 de la mañana en una rueda de prensa pues dará los pormenores y los detalles de este inicio de un proceso de fiscalización y de juicio político. Será llamado también a comparecer el fiscal general Carlos Vaca, tal como lo anticipó su colega Marcela Guiñaga. Sí, será llamado a comparecer invitado, no dentro de un proceso de juicio político, sino de rendición de cuentas, el fiscal de la Nación a la Comisión de Justicia. Muchas gracias, asambleísta. Ahí tienen ustedes, amigos televidentes, Liz, hay la decisión del bloque de mayoría de Alianza País, que lo conforman 74 legisladores, de iniciar un proceso de juicio político en contra del contralor Pablo Celi por arrogación de funciones, ha dicho, incumplimiento de funciones, por la decisión del contralor de iniciar una auditoría general de gestión de la deuda contraída a lo largo de los últimos 10 años por el gobierno. Es nuestro informe hasta esta hora, Liz. Amigos televidentes, buenos días. Buenos días, Freddy. Muchísimas gracias por ese reporte desde la Asamblea Nacional.